Confié en ti y te entregué mi auto. Me prometiste que lo terminarías a tiempo. Estoy perdiendo dinero por cada día que el auto pasa aquí. El chico está trabajando en eso, no se moleste. No, ciérralo, hijo, ciérralo. No quiero pelear contigo. Lo llevaré a otro lado. ¿A dónde irá? Ciérralo. Ciérralo, ciérralo. Dios mío. Buen trabajo, hermano. Tenemos pocos clientes y corres a los que quedan. Ese taxi estaba casi listo. Casi listo. Ya tuve suficiente, no puedo llevar el pan al hogar. Ali, no creas que todos los días son buenos. No todos los días son buenos. Osman, Tahir me echó por culpa del brazalete que me regalaste. ¿Y? Búscame un hotel de inmediato, después me alquilarás una casa. Terminé en la calle por tu culpa. Oh, qué pena, qué pena. Lamento mucho escuchar eso. También estaba pensando qué hacer al respecto. Escucha, Isha, en 2 días tendré un juicio, ¿lo sabías? ¿Ah? Estoy en la ruina, mujer, en la ruina. Esta familia Haas me quitó todo lo que tenía, ¿sabes? Acabo de dejarles la tienda y tuve que irme de ahí. De ahora en adelante, ya solo andaré con mi chaqueta, así que no esperes. No esperes nada de mí, ¿está bien? Además, ¿qué tanto te costaba esconder ese brazalete? ¿Eres una estúpida, Isha? No pudiste aguantarte y te lo pusiste para salir, ¿verdad? Para lucir delante de la gente. ¿Eres una pretenciosa? ¿Eres ingenua o qué? ¡Eres un maldito Osman! No te molestes. Ya me voy. Te esperé para decirte algo. Estoy embarazada. Osman envió ese brazalete al colegio. No me importó y lo lancé en el armario. Tú también lo viste. Ni siquiera recordaba que estaba ahí hasta que lo encontraste. Solo quería decirte eso. Aisha. Ese hijo es... ¿mío? Es tuyo. Por supuesto que es tuyo. No he dormido con nadie más. Quédate aquí. Quédate. No me hables en unos días.